bienvenidos a nuestro Facebook Live semanal. Estamos aquí nuevamente con The Cruz Law Office. Para los que no saben quiénes somos, somos una oficina de abogados que se encuentra ubicada en la ciudad de San Diego, en el estado de California. E igualmente también tenemos una oficina ubicada en Oceanside. Aquí abajo en la pantalla les vamos a dejar el número de teléfono, que es 619-717-2233, para que ustedes se contacten con nosotros y puedan realizar consultas para que las agenden y vengan aquí en la oficina y tengan una consulta en persona con el abogado Narciso Cruz, a quien le damos la bienvenida. Abogado, bienvenido. Y también le damos la bienvenida a nuestro perro estrella, nuestra mascota, a Bacon. Y vamos a empezar a hablar de temas de inmigración, que es por lo que estamos aquí. Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, Narciso. Pero antes de eso, vamos a hablar de un tema que está súper reciente y tiene que ver con lo que pasa el día de ayer, 11 de septiembre, que es una fecha que tiene preocupadas a muchas personas, Narciso, porque se supone que van a empezar a regir nuevas reglamentaciones con el USCIS, que es la Oficina de Inmigración aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto, Narciso? Claro, Laura. Bueno, como tú ya sabes, inicialmente posponieron este tema, pero parte de este memorándum sí se va a tomar efecto y tomó efecto desde el día de ayer, 11 de septiembre de 2018. ¿Qué parte? Bueno, la parte que tomó efecto ahorita, en este momento, es que la oficina de USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, UCIS, como lo conocemos en español, actualmente va a implementar y eliminar la pedida de más evidencia por los casos que se meten. Ahora, Laura, ¿qué significa la pedida de más evidencia? Bueno, tú ya sabes, Laura, que normalmente cuando una persona aplica para un beneficio con la oficina de inmigración, por ejemplo, puede ser el ajuste de estatus, su residencia, su green card, su MICA, adentro de los Estados Unidos, algunas veces manda el paquete al servicio de inmigración. El servicio de inmigración ve el paquete y le dice, o sabes qué, señor que la, o señora que está aplicando para este beneficio, te faltó algunos documentos, por favor inclúyelos y te vamos a dar hasta tal fecha para que los incluyas. Se eliminó eso, Laura. Entonces, ¿qué significa eso entonces, Narciso, que se haya eliminado eso? La aplicación va a ser rechazada. En otras palabras, si la persona está aplicando para el beneficio de inmigración, es el mandado de la persona saber que este paquete debe de estar bien hecho y mandado al servicio de inmigración, porque las consecuencias es que se va a negar sin avisarte o darte la oportunidad de hacer enmiendas o incluir más evidencia o corregir los errores que anteriormente metiste. Bueno, allí en pantalla, Narciso, les vamos a mostrar un poco este documento donde pues fue el que se envió por parte del gobierno a la oficina del USCIS, donde se le está pues diciendo al USCIS que deben seguir estas reglamentaciones. Allí vemos entonces este documento que se llama Policy Memorandum, que fue enviado en julio 13, dándole pues estas instrucciones que tú acabas de mencionar, Narciso. Y Narciso, ¿qué pasa entonces? Tú dices que ya no se va a enviar este RFE. Further Request for Evidence. Ajá, que es un documento para requerir evidencia adicional. Bueno, ya no te envían este documento, ¿qué pasa entonces? ¿Te rechazan tu aplicación? ¿Pierdes el dinero de tu aplicación? ¿Qué ocurre allí? Puede ser eso posible, Laura. Tú ya sabes que cuando una persona mete una petición con el Servicio de Inmigración y las peticiones que ellos tienen más de cualquier otra petición es la famosa I-130, la petición familiar, donde un familiar pide a su otra parte, su familia, y inmigración tiene el caso o puede ser el ajuste de estatus. Tú sabes que algunas veces la gente lamentablemente hace errores en esas peticiones. Por ejemplo, se le olvida la acta de matrimonio o más que nada la acta de nacimiento o otros documentos, o no tiene la tarifa exacta para inmigración. Inmigración ahorita lo que va a hacer es rechazar esos casos completamente, negarlos, en vez de darle una oportunidad a la gente que haga enmiendas o incluya esos documentos después que agarre el más que nada el paquete de inmigración. Esto puede tener consecuencias. Laura, en este caso, sí, la persona puede perder su tiempo y su dinero. Ahora, va a perder completamente la oportunidad de ser residente permanente en este país, los Estados Unidos. La respuesta a esa pregunta es no. No va a perder la oportunidad de perder la residencia. Obviamente, esto no es que tú tienes nada más una oportunidad de hacerte residente y es completamente eso. No, eso es falso. Una persona, si acaso pide por el perdón o la residencia o un tema de inmigración, inmigración lo rechaza, obviamente es una pérdida de dinero y de su tiempo, pero no va a perder la oportunidad de hacerse residente siempre y cuando la persona tiene los requisitos para hacerse residente o aplicar para el beneficio que inicialmente pidió con inmigración.
Laura. Narciso, pongamos un ejemplo para que la gente de pronto que esté allí en sus casas entienda un poco más y de pronto no les ha quedado claro lo que estamos hablando. Digamos que alguien tiene que renovar su residencia, que tiene que pasar de la green card temporal, la de 2 años, a una green card de 10 años. Entonces tiene que remover las condiciones, ¿correcto? Esta persona manda su aplicación, que es la I-751, y esta persona lamentablemente llenó este formulario mal. Entonces a esta persona no le van a enviar el request for evidence, el documento requiriendo evidencia adicional, sino que simplemente le mandan una notificación de que se le negó este permiso. ¿Es correcto? Es correcto eso, Laura. El permiso, bueno, la renovación de la residencia, quitar las condiciones, la residencia de 10 años. Hay que ponernos un poco en contexto. Uh-huh. El formulario I-751, el formulario para quitar las condiciones de la residencia es para gente que tiene la green card, la MICA, la residencia por 2 años. Uh-huh. Normalmente esa persona tiene esa residencia por 2 años por el hecho que su matrimonio con la persona quien los calificó para la residencia es menos de 2 años, y entonces la inmigración les da un requisito que 90 días antes de la expiración de esa residencia de 2 años tienen que quitar las condiciones, enseñar que todavía siguen casados, o si no están casados, enseñar por qué no están casados. Y tiene 90 días antes de la expiración de su residencia para mandar una petición, la I-751, para quitar esas condiciones. Y obviamente, más que nada, si la persona no manda esa petición en tiempo, puede haber consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Inmigración le puede dar un citatorio para ver un juez de inmigración. Y entonces, ¿qué significa esto? Bueno, muchos abogados están rascando la cabeza. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque si acaso una persona está casado con una pareja y mete su aplicación para quitar las condiciones de la residencia y lo niegan por el hecho que la petición no incluyó suficiente evidencia para enseñar que todavía el matrimonio sigue de buena fe. Uh-huh. Por ejemplo, tú ya sabes que la petición I-751 debe de tener evidencia que la persona todavía sigue en su matrimonio. Esto incluye facturas de servicio públicos a los dos nombres, cuentas de renta, cuentas de banco, cuentas de aseguranza, una lista que puede incluir varias cosas. Incluso tiene que estar firmada por las dos personas, ¿correcto? Correcto. Uh-huh. Si acaso, pues más que nada no tiene una firma, puede inmigración completamente rechazar, o si acaso no tiene suficiente evidencia, inmigración puede rechazar la aplicación, la persona está fuera de los 90 días, pero obviamente, Laura, hay excepciones en este caso. Siempre y cuando alguien se pone las pilas, prepara esta aplicación bien, bien, no va a tener ese efecto. Alternativamente, si la persona inmediatamente mete la aplicación de vuelta con inmigración, antes que inmigración meta el citatorio para ir a la corte, con la corte de inmigración, entonces la persona todavía está a salvo de pues, no tener esa consecuencia de un caso de corte con un juez de inmigración. Por ejemplo, Narciso, entonces, si esta persona, seguimos con el mismo ejemplo, esta persona metió la aplicación y su aplicación se la rechazaron por X o Y motivo, porque no metió suficiente evidencia o porque se equivocó en el formulario. Esta persona le llega una notificación de que se le rechaza este requerimiento para renovar su residencia, ¿y esa persona es puesta, puede ser puesta en un proceso de deportación por eso, en un proceso de remoción? Normalmente, el tema de este caso específico, y no todos los casos, pero este caso específico de quitar las condiciones para la gente que tiene la residencia condicional, sí, normalmente es la práctica de inmigración de ponerlos en proceso de deportación. Siempre ha sido así antes de estas nuevas guías. Siempre ha sido así. Pero obviamente siempre es el problema que una persona tiene con este tipo de caso. Entonces no es algo completamente nuevo. Uh-huh. Nada más es algo que uno tiene que tener un poco de vigencia, porque nada más en este caso va a ser un poco extremo y es uno de los pequeños casos que va a ser extremo. Ahora, no todos los casos van a estar bajo. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, si es un ajuste de estatus, digamos una I-130 que se llenó mal o algo así, entonces, ¿qué pasa ahí con la persona? ¿También correcto, puede... Laura. Y hay que hablar acerca de los errores que la gente comete, porque no todos los errores van a resultar en un rechazo de tu aplicación para el beneficio de inmigración. Uh-huh. Normalmente, supuestamente, como van a implementar estas nuevas guías, es que la gente que mete esta aplicación y dice que tiene una relación con un hermano que es ciudadano americano y el hermano lo está pidiendo, si acaso no incluyen el acta de más que nada de nacimiento de los dos partes, el acta de los padres,
o el acta de matrimonio, entonces sí se va a rechazar. Ahora, uh-huh. Laura, si la persona más que nada no rellena una cajita o no pone una X en una cajita, eso supuestamente bajo las guías no es razón para rechazar uh-huh. esta petición. Entonces no hay una gran alarma que... Uh-huh. Todo el mundo tiene que, más que nada, estar con una lupa viendo sus aplicaciones. Sí, porque mucha gente tiene ese pensado y esa idea de que simplemente por una equivocación, por una letra mal escrita, porque se te olvidó poner un nombre, una fecha, de pronto te equivocaste, piensan que ya van a terminar en un proceso de deportación. Porque al principio, cuando se emitió este memorándum, pues hubo mucha información diciendo que ya prácticamente por cualquier error ibas a terminar en un proceso de deportación. Correcto, Laura. Y esto es lo que se implementó el día de ayer. Obviamente inmigración no va a ser un rechazo completamente del caso uh-huh. si acaso la persona se le olvidó pues poner un nombre, un apellido o marcar una X en una de las cajas, etcétera, etcétera. Inmigración lo que puso en sus guías es que supuestamente las aplicaciones que nada más se meten de puro esqueleto, por uh-huh. ejemplo, si acaso yo estoy pidiendo a mi esposa y pongo mi fecha de divorcio, no estoy divorciado, pero pongo mis fechas de divorcio, pongo mis fechas de matrimonio y meto la aplicación sin la acta de divorcio, sin la acta de matrimonio, sí se me va a rechazar esa petición porque uh-huh. no está completo uh-huh. y no tengo evidencia que estoy casado legítimamente por razones de matrimonio y no nada más para que mi pareja agarre la residencia, sí se va a rechazar, se va a negar esa petición. Eso, o sea, Narciso, te quiero hacer una pregunta. ¿Hay documentos que son como esenciales para ese tipo de aplicaciones? O sea, ¿hay documentos como, por ejemplo, obviamente si estás ajustando estatus o si tiene que ver una green card por medio del matrimonio, obviamente tienes que meter el acta de el certificado de matrimonio? Si está en otro idioma, si es de otro país, obviamente también entregar la traducción, porque eso también es un error que a veces la gente comete y es meter los papeles en el idioma original cuando eso tiene que ir traducido al idioma inglés. Me imagino que actas de nacimiento, si quieres ajustar estatus para un hijo. O sea, ¿hay ciertos documentos que son como esenciales? Claro que sí, Laura. Uh-huh. Y es el mandado de la persona que está tratando de agarrar este beneficio, pidiendo por el beneficio, de enseñar que califica para el beneficio. El Servicio de Inmigración le está dando el beneficio a la persona. Entonces, sí, son ciertos documentos que son absolutamente mandatorios para mandar esta petición. Normalmente, uh-huh. la práctica de nuestra oficina es cumplir con todos los mandados de inmigración. Uh-huh. Los requisitos, porque sabemos que es nuestro mandado de enseñar que calificamos para estos beneficios de inmigración. Entonces, sí, normalmente los documentos que son muy obviamente necesarios para un trámite es que, y te digo, Laura, te doy un ejemplo mejor. Yo tuve una pareja, un joven de 18 años y su pareja, su esposa, su nueva esposa, que se casaron hace una semana de 19 años y pues ellos quieren la residencia. Uh-huh. Les dije la triste realidad que no están listos para solicitar ese beneficio. ¿Por qué? Porque los dos están viviendo bajo el techo de la casa de sus padres, no tienen ninguna cuenta de banco, no tienen ninguna factura de servicio público. Uh-huh. Lo que tienen es un montón de fotografías de ellos juntos con la vida de ellos que están como pareja de 8 meses. Pero lamentablemente eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque inmigración quiere ver el matrimonio legítimo bajo los ojos de ellos como lo ven legítimo. Específicamente, facturas de servicios públicos a los dos nombres, cuentas de renta a los dos nombres, cuentas de aseguranzas. Las cuentas bancarias. Correcto. Claro. En otras palabras, evidencia de partidos terceros, partidos que no son la pareja. Uh-huh. Entonces, eso es lo que inmigración quiere ver. Y obviamente lo necesario como la acta de matrimonio. Yo no puedo llamar a una persona mi pareja si acaso no tengo una acta de matrimonio y acta de nacimiento traducidos en los idiomas, uh-huh. Que es pues el idioma del inglés aquí en este país. Bueno, Narciso, entonces para concluir un poco esto, la gente entonces, digamos personas que, pienso yo, Narciso, que las personas que quieran meter sus aplicaciones ellos mismos o de pronto a través de un vecino, un amigo que les quiera ayudar, tienen que estar un poquito preocupados igual porque en caso de que le rechacen su aplicación, pues van a perder dinero, ¿no? Y de pronto les va a salir más caro a la final, porque hay personas que dicen, bueno, me sale más barato hacerlo yo que hacerlo con un abogado, o de pronto hacerlo con un notario que hacerlo con un abogado. Y a la final puede que te salga más caro porque si te rechazan la aplicación, y aparte tengo entendido que en octubre hay precios nuevos en las aplicaciones de inmigración, entonces va a estar un poco más costoso. Correcto. Entonces a ti te rechazan tu aplicación y no te van a devolver los 500 o los 1000 dólares o lo que sea que valga tu servicio con inmigración, ¿correcto? Hay un dicho,
lo barato sale caro. Uh-huh. Sí, a veces bueno, pasa, sí, es verdad. Yo he visto a gente, y no voy a mentir, porque sí, yo quiero que todo el mundo tenga un beneficio de inmigración. Uh-huh. A mí me rompe el corazón viendo gente que vive en la oscuridad, que vive en circunstancias donde no puede salir, no puede ir a Los Ángeles y vive aquí en el sur de California, porque hay un retén de inmigración, son padres de familia, quieren disfrutar a sus hijos, llevarlos a Los Ángeles. Yo quiero que todo el mundo tenga este beneficio, y obviamente yo soy alguien que piensa que todo el mundo debe de tener acceso legal a ciertas circunstancias, no importa su circunstancia económica. Pero sí es cierto, tengan cuidado con estas peticiones, porque si es una pérdida de dinero, de tiempo, de esfuerzo y de esperanza, y yo no quiero que alguien pues ponga toda su esperanza en algo que quizás fracase o se rechace, si tengan un poco de cuidado acerca de la asesoría legal que agarren en estos temas. Y Laura, con eso también quiero hablar de los casos que no van a tener efecto aquí. Uh-huh. Número uno, el tema de la DACA no va a tener efecto en esas nuevas guías. Por ejemplo, si un joven quiere renovar su DACA, ya sabe que ahorita en este momento, el 12 de septiembre de 2018, no están aceptando nuevas aplicaciones para la acción diferida, el programa de estudiantes DACA, pero la gente que lo quiere renovar, si tiene más que nada ese beneficio que estas guías nos van a estar implementando contra ellos. También la gente que está aplicando por asilo a través de la oficina de USCIS, USCIS, y la gente que está aplicando para la NACARA, que es una ley que previamente hablamos, una ley antigua que puede beneficiar a cierta gente que tiene ciertos requisitos, TPS o aplicó por asilo por tal fecha. Bueno, ya están entonces las excepciones que hay para este memorándum. Entonces, damos un parte de tranquilidad en medio de todo, porque había como mucha angustia y mucha pregunta también. Muchas personas nos escribían diciendo, ¿qué va a pasar el 11 de septiembre? ¿Qué va a pasar el 11 de septiembre? Tengo miedo, van a haber nuevas reglamentaciones. Sí hay nuevas reglamentaciones, pero no es como se había dicho en un principio, sino que hay, o sea, hay cierta discreción, hay como cierta discreción para USCIS para rechazar o no una aplicación, pero pues lo ideal obviamente es tratar de mandar las aplicaciones lo más completas y lo más correctas que se puedan, pues para evitar también tener algún inconveniente, y más, por ejemplo, que son aplicaciones costosas, pues perder ese dinero y perder ese tiempo, porque son procesos que se demoran y pues es triste como tirar el dinero a la basura. Correcto. Narciso, para las personas que apenas están conectando con nuestro Facebook Live, recuerde que somos The Cruz Law Office, somos una oficina de abogados que está ubicada en la ciudad de San Diego, en el estado de California, y tenemos una segunda oficina que está ubicada más al norte, que se llama el área de Oceanside. Aquí abajo en la pantalla ustedes van a ver el número de teléfono, que es 619-717-2233. Se pueden contactar allí para agendar sus consultas en persona y para que puedan venir aquí con el abogado Narciso. Y también para las personas que obviamente estamos en internet, Narciso, y esto puede llegar a todas partes, incluso a otros países, personas que de pronto pues obviamente no les queda fácil venir hasta acá físicamente, pueden hacer consultas telefónicas de 30 minutos con el abogado Narciso Cruz directamente. Eso tiene un valor que lo pueden pagar con tarjeta de crédito al momento de su llamada, y tienen 30 minutos para tener una consulta con él, para que él les haga un análisis profundo de su caso y les pueda indicar cuáles son las posibilidades que ustedes pueden llegar a tener para ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos, o si ustedes quieren inmigrar a algún familiar. Bueno, todo tipo de claro. Preguntas con temas y de inmigración. Laura, si ha agarrado llamadas internacionales del país de Colombia, Venezuela y otros países. En estos días me decía Corina que había unos clientes de Nueva Zelanda, y yo decía, o sea, están al otro lado, o sea, yo decía, qué impresión, cómo llegaron desde Nueva Zelanda, o sea, gente de todas partes del mundo. Sí, el poder de las redes sociales, sí, del internet. Nos siguen en las redes sociales. Ajá. Estos videos se publican en Facebook y también en YouTube. Nuestra página de YouTube ya tiene, ¿cuántos suscriptores? Más de 10,000, que por eso ayer estábamos celebrando, porque ya somos youtubers oficiales, Narciso, ya tenemos más de 10,000 suscriptores. Y allá ponemos documentación y videos que normalmente no publicamos aquí en nuestra página de Facebook. Ajá. Y entonces hagan clic allá y toquen la campanilla, porque reciben notificaciones. Ahí están viendo el video en pantalla, Narciso, para que vean cómo es el proceso. Allí está el nombre del canal, que es Abogados de Inmigración San Diego. Ustedes simplemente se meten allí al buscador de YouTube, escriben Abogados de Inmigración San Diego y ahí les va a aparecer el canal. Allí está la imagen del abogado Narciso Cruz. Entonces simplemente se meten a los videos y aquí abajo, donde se ve ese letrerito que dice suscribirte, le dan clic a la campanita de enseguida y ya les llegan notificaciones constantemente cuando estemos publicando contenido nuevo, que allí estamos actualizándolos también y haciendo comentarios explicando
cuando pasan este tipo de cosas, que hay noticias a nivel de inmigración, como este memorando que les acabamos de mencionar, allí pues también publicamos videos explicando todo lo que está pasando referente a inmigración, que es bastante dinámico, Narciso, que todo el tiempo están pasando cosas nuevas, entonces toca estar como muy al día con esto, y más nosotros que somos inmigrantes, que tenemos que estar enterados de estas circunstancias. Claro que sí, Laura. Y con eso cambiamos el tema con preguntas frecuentes. Ajá. Hay que contestar algunas preguntas que nos toca un poco de tiempo. Así es, Narciso. Aquí hay una pregunta del señor Oliver Villamar. Él dice, tengo la mica condicional, ya se venció en febrero. Ya tengo la carta que extiende mi permiso, pero me gustaría saber el tipo de preguntas o si me llegan a citar o si me llegara una cita. Ok, perfecto, Oliver. Bueno, obviamente hablamos de este tema un poquito en nuestra presentación, pero debía recordar y quiero también hablar un poco porque no tomamos esto, o si lo tomamos, lo hicimos rápido, pero estas nuevas guías no te van a aplicar a ti, Oliver. ¿Por qué? Porque tu petición ya se metió antes del 11 de septiembre de 2018. Son los casos de adelante. O sea, entonces, que esto no es retroactivo, esto no va hacia atrás. Es correcto, Laura. Correcto. Y entonces, para Oliver, lo que va a requerir inmigración es que si acaso metiste su aplicación para quitar las condiciones de la residencia con tu pareja, pues todavía estás bien con tu pareja, inmigración va a requerir evidencia que todavía siguen como parejas, que tú has vivido en los Estados Unidos, que no has dejado los Estados Unidos como tu domicilio principal, y también que tengas más evidencia desde el momento que te hiciste residente permanente al día de hoy, la fecha de hoy, acerca de pues que todavía sigues en tu matrimonio. Laura, algunas veces el servicio inmigración no le da citas a la gente que completamente pues toma mucha evidencia y lo mete con su aplicación para quitar las condiciones de la residencia. Por ejemplo, si un matrimonio viene y unas parejas de matrimonio vienen con muchas fotografías, facturas de servicio público, evidencia del matrimonio que todavía sigue, inmigración algunas veces por su discreción nada más le da la residencia de 10 años a la persona quien lo está pidiendo. Y entonces, no sé, Oliver, no sé de tu aplicación, pero es posible que quizás no te den una entrevista, pero si te dan una entrevista, la entrevista va a ser de más evidencia y que tú enseñes que tu matrimonio todavía sigue. Inmigración no te va a tratar de pues preguntar por tu acta de nacimiento, con traducción, eso ya se sometió anteriormente cuando te dieron el premio de la residencia. Bueno, ahí está entonces la respuesta para el señor Oliver Villamar. Ahora hay una pregunta de la señora Zuleika Majano, si no lo pronuncié bien, no sé bien. Dice que es ciudadana americana, que ella es nacida acá y que está preguntando si puede arreglarle a su esposo. Llevan 5 años de casados y tienen 2 hijos. Aparentemente, pues el señor dice aquí que tuvo una deportación hace 8 años. ¿Conviene o no arreglarle la situación al señor? Bueno, es una pregunta un poco complicado que yo me gustaría hablar directamente contigo y más importante con tu pareja para averiguar el historial de inmigración de él. Me dices que tiene una deportación hace 8 años, pero yo tengo varias preguntas para él. ¿Fue deportación o salida voluntaria? Amigo, ¿a dónde te encuentras hoy en día? ¿Estás aquí en los Estados Unidos o estás afuera en México? Y desde el momento que te sacaron de este país hace 8 años, ¿has permanecido en México? Eso es algo muy importante que me gustaría saber. También me gustaría saber si acaso ustedes pues todavía siguen viviendo, a dónde está el domicilio. Más que nada, amigo, ¿por qué fue la razón que inmigración te agarró hace 8 años? ¿Cómo fue que caíste a las manos de él? Ojalá que no fue algo grave como un tema criminal, después de allá te mandaron con inmigración. Si fue un tema criminal, me gustaría ver qué pasó en ese caso criminal. Si acaso tú has tenido antecedentes penales, qué corte fuiste, qué años fuiste, tienes la sentencia, necesito esos documentos, amigo. Y entonces lo que te digo ahorita es que es posible, pero me gustaría agarrar mucha más información de tu vida, de tu historial, antecedentes penales, si los tienes, etcétera, etcétera. Bueno, ya está entonces, lo ideal es que entonces en ese tipo de casos que son pues como tan complejos, que hay una deportación allí de por medio y toda esta situación, es bueno que ustedes contacten un abogado. Como les dije, si de pronto están en otro estado o están en otro país, pues pueden hacer la consulta telefónica con Narciso llamando al 619-717-2233. Tiene un valor, pero son 30 minutos que ustedes hablan directamente con un abogado que sabe de temas de inmigración, que trabaja temas de inmigración, que tiene muchos años de experiencia y que los va a guiar y les va a indicar
cómo deberían ustedes actuar en caso de que tengan solución, y en caso de que no haya solución, pues también se los va a decir para que ustedes simplemente pues no vayan a perder el dinero y su tiempo simplemente buscando algo que pues que realmente no tiene solución. Entonces allí está también el número de teléfono en pantalla para que ustedes hagan la consulta directamente con Narciso Cruz. Bueno, Narciso, tenemos una última pregunta que es la del señor Gerardo Rochín. Dice, soy ciudadano americano, tengo 18 años, ¿cuándo puedo pedir a mi hermano y mi mamá? Ellos están en México, ¿y qué tiempo dura este proceso? Listo, amigo. Entonces, tengo ciertas preguntas. Qué bueno que eres ciudadano americano, y la respuesta a tu pregunta es que sí puedes pedir a tu mamá y también a tu hermano que están en México actualmente. Pero me gustaría saber un poco de tu mamá y tu vida. Entonces, me imagino que tú eres ciudadano, pero quiero saber cómo agarraste la ciudadanía. ¿Eres nacido aquí en los Estados Unidos o, pues, más que nada agarraste la ciudadanía a través de inmigración, que alguien te inmigró y después obtuviste este pues beneficio grande de la ciudadanía? En otras palabras, amigo, ¿tu mamá ha venido aquí a este país? Si acaso ha venido aquí a este país y ha entrado, esa entrada fue sin la inspección, más que nada el permiso de inmigración fue algo ilegal. ¿Cuánto tiempo se quedó ella aquí? ¿Cuándo fue que salió y empezó a vivir a México? Etcétera, etcétera. Me gustaría saber un poco de tu mamá, su historial de inmigración. Entiendo que vive en México. Normalmente un hijo que es ciudadano americano sí puede pedir a sus padres, pero si los padres han vivido aquí sin la autoridad o el permiso del gobierno americano por un periodo de tiempo de 10 años, si acaso la entrada fue ilegal, sí van a tener que sufrir un castigo de 10 años afuera en el extranjero. No sé si acaso tu mamá ha vivido por 10 años en el extranjero, si acaso ella entró ilegalmente a este país, los Estados Unidos, y pues eso es una pregunta que quiero saber. A través de tu hermanito, si tu hermanito nunca ha venido aquí a este país, nunca ha acumulado la presencia ilegal, claro que sí, tú lo puedes pedir. Obviamente, amigo, también te quiero avisar que el tema de inmigración es un tema de categorías de preferencia. ¿A qué se refiere eso? Que ciertas categorías o relaciones entre familiares, inmigración le asigna una preferencia. O sea, tienen una prioridad. O sea, hay unas que se demoran menos y otras más. Y son como un cuadrito que después ahí les vamos a dejar en la descripción de este video. Les dejamos un enlace para un video que hicimos en YouTube donde explicamos cómo leer el boletín de visas, que allí les van explicando cómo correcto, es el tema. Correcto, Laura. El tema de tu mamá es que inmediatamente la petición, la famosa I-130, que es el primer paso para pedir a tu mamá, se aprueba como en unos 6 a 8 meses. Ahora, para tu hermanito, sí se va a aprobar esa I-130, pero para que haya una visa, para que tu hermanito pueda hacer la segunda parte, que es agarrar el beneficio de la Green Card, la residencia, para los mexicanos está tomando varios años, unos 15 a 20 años. Y entonces, amigo, sí hay una esperanza, pero quiero analizar tu caso un poco más, saber un poco de tu mamá y también obviamente ver de tu hermano si acaso quizás haya otras opciones para que él pueda emigrar aquí a este país, o si acaso él ha venido aquí anteriormente también. Bueno, Narciso, ya entonces hasta aquí nos llegó el tiempo para responder las preguntas. Igualmente los invitamos para que sigan enviando sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que estamos en YouTube, nos pueden buscar allí en nuestro canal Abogados de Inmigración San Diego. En los comentarios nos pueden dejar más preguntas que nosotros vamos a estar semanalmente aquí respondiéndoles pues con toda la felicidad del mundo para poderlos informar y para poderles dar a conocer todas estas cosas que obviamente pues muchas personas tienen muchas preguntas, y qué mejor que el abogado Narciso Cruz para responder lo que él todos los días está trabajando con este tipo de casos y tiene un conocimiento bastante amplio en temas de inmigración. Allí en pantalla nuevamente les dejamos el teléfono 619-717-2233 para que ustedes nos hagan una consulta, así sea para agendarla, para que vengan en persona hasta aquí en las oficinas de San Diego, California y Oceanside. Y si ustedes no están aquí, no se preocupen que también ofrecemos el servicio de la llamada telefónica. Son 30 minutos. Esta consulta tiene un valor que lo pueden averiguar allí por teléfono cuando llamen con la recepcionista, y pueden pagar con tarjeta al momento de la llamada, pueden pagar con tarjeta de crédito. Es súper fácil y tienen 30 minutos aquí con el abogado, o sea, por teléfono directamente con él. Hacen todo tipo de preguntas y bueno, allí está para que incluso puedan empezar un proceso de inmigración. Así ustedes estén en otro estado, lo pueden empezar, y bueno, qué mejor que tener un abogado como él para que te represente y te ayude a mejorar tu estatus aquí en los Estados Unidos. Bueno, Narciso, hasta aquí hemos llegado. Nos claro despedimos. Que sí, claro Bacon, que sí. Despídete. Bye. Bye. Cuídense.